Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos y vamos a recuperar esta charla que tuvimos con Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dieron a conocer una encuesta, la Encuesta Nacional sobre Consumo de Contenidos Audiovisuales 2020-2021. Va a haber qué datos, ¿eh? La radio crece. La televisión abierta crece, los streaming y la televisión restringida crecen. Vea qué datos, es bien interesante el consumo, la relación que tenemos nosotros como consumidores con los medios de comunicación, los medios electrónicos y, por supuesto, también cómo se desarrolla nuestro consumo. Aquí tenemos parte de esta charla. Publicamos la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, que es un ejercicio que venimos realizando ya de manera consecutiva desde el año 2015, de modo tal que a lo largo de estos ya 6 años de estar haciendo esta encuesta que realiza directamente el propio IFT, pues ya empezamos a ver, digamos, ciertas tendencias en los hábitos de consumo y, por supuesto, que el consumo audiovisual ya venía previo a la pandemia en un franco crecimiento. Con la pandemia esto se ha intensificado, esto nos dice esta encuesta, y pues bueno, el ecosistema de medios se mueve de manera muy interesante. Fíjate que esta encuesta pues nos muestra los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales que tenemos los mexicanos en los rubros de la televisión abierta, televisión restringida, internet y en la parte de videojuegos. Fíjate que datos bien interesantes, Jaime, observamos, y por supuesto también la radio, La radio creció, ¿no? La radio creció, fíjate que estamos, del total de encuestados, de quienes mencionan escuchar radio, pues fíjate que el 47% de estas personas encuestadas nos dicen que acostumbran o que tienen el hábito de escuchar la radio. Y hacen muy en bien. El año 2019, que es la referencia, y hacen muy bien, por la importancia de este medio que siempre he dicho que es el medio que abona al desarrollo democrático de nuestro país por excelencia. Exacto. ¿No? La radio, en la que caben todas las voces, todas las expresiones, toda la pluralidad, entonces... De ahí la gran importancia de la radio. Y no es menor la importancia que tiene la radio en esta encuesta. El 47%, un crecimiento del 42% al 47% con respecto al ejercicio anterior. Y fíjate que ya entrando particularmente en el tipo de consumo, en el tipo de contenidos que se consumen a través de la radio, los musicales, un 84% de los encuestados señalaron escuchar música. Y ahí te va un dato interesantísimo. Noticias, 81% de los encuestados mencionan escuchar noticias a través de la radio. El dato de 2019 nos hablaba de un 39-40%, 2.1 veces más, ¿no? Llama la atención. Increíble, bien. Recordemos que, pues también este ejercicio se hace en el año 2020, no lo pudimos realizar durante toda la primera parte del 2020 por las condiciones de confinamiento, lo realizamos en el último trimestre del 20. Lo continuamos en el primer trimestre de 2021, de ahí que es un reporte 2021 que mide este hábito de consumo en un contexto de pandemia, sin duda, en un contexto de confinamiento y en un contexto en el que las noticias y la radio y la televisión, los medios tradicionales, empiezan, de acuerdo a los datos que vemos en la ENCA, a tomar esta vocación, empiezan a tomar esta orientación muy clara de ser medios, sí, de entretenimiento, por supuesto, pero espacios de información noticiosa a los que la gente acudió y sigue acudiendo después de la pandemia. Sin duda. Eso es lo que vemos en radio y en tele. Y, por supuesto, en este ecosistema... Oye, en el streaming y en estas nuevas plataformas y lo que la penetración de internet nos está brindando, hoy vemos plataformas y nuevas y contratos y desarrollos y firmas que en ellas mismas ven su propio camino para anunciarse. La Champions ya no va a estar en una televisión restringida, se va a ir a las plataformas de streaming también en algún momento. ¿Ahí cómo se ha movido todo esto, Oscar? Pues muy interesante, sí hay un crecimiento importante respecto a las plataformas. ¿Qué vemos? Que el consumo de contenidos audiovisuales se está diversificando, Jaime. Parecía que cuando quiero escuchar noticias, quiero algo de entretenimiento, acudo a la televisión abierta. Cuando quiero específicamente entretenimiento, las OTTs y la televisión restringida empiezan a tomar esta fotografía, esta orientación de entretenimiento. Y ahí están, ahí hay un mercado importante también para las plataformas. Vemos que evidentemente YouTube y Netflix son las mayormente consumidas, el 79% de los encuestados de quienes primero declararon usar internet, el 79% manifestó que hace uso de YouTube, le sigue Netflix con un 44%, pero luego también tiene contrastes, y fíjate qué importante cuando hacemos el foco, cuando estos resultados nacionales los vemos en los segmentos urbano y rural,
Fíjate, Netflix, ¿no? Por ejemplo, en el segmento urbano, un 48% de los encuestados señala o manifestó utilizar esta plataforma, y en el ámbito rural un 29%. Entonces, también es cuando nos damos cuenta de los diferentes mosaicos de los diferentes Méxicos. Sí, si bien es cierto, los datos nos dicen que hay un mayor crecimiento de plataformas, como bien dices, cierto contenido pareciera que en exclusiva se está yendo hacia estas ventanas, hacia estas pantallas. No por ello se dejan de acudir a los medios tradicionales, pero también, evidentemente con contrastes, los consumos que se tienen en el ámbito urbano, en el ámbito rural, sí hay un crecimiento de las plataformas, pero pues ya forman parte de todo este ecosistema de medios y las diferentes pantallas en las que los mexicanos estamos repartiendo nuestro consumo de contenidos audiovisuales. Por último, Oscar, rápidamente, por último, Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. El gran mito de la televisión abierta, muchos dicen, no, se va a morir la televisión abierta. Hoy más que nunca se ve la televisión, y la televisión abierta penetra y se ve mucho. Sí, Jaime, de acuerdo a los datos de este ejercicio de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, el 75% de las personas que declararon contar con un televisión en sus hogares manifiestan hacer consumo de contenidos audiovisuales a través de la televisión abierta. Claro. Entonces, por ahí escuchamos mucho que la radio, que la televisión, que los medios tradicionales tienen esta desaparición. No, yo creo que no. Estoy convencido de que no. Lo que estamos viendo es que estamos diversificando nuestro contenido en función de lo que estamos buscando en distintas pantallas. Y déjame nada más rapidísimo, Jaime, hacer un último apunte. El contenido educativo aparece en las menciones de los encuestados como uno de los contenidos mayormente consumidos, tanto en internet como en tele abierta, como en restringida, como en radio. Y este pues, es un dato que evidentemente está muy relacionado en un contexto de pandemia en el que hicimos estos levantamientos, o bien a los periodos que corresponden a estos levantamientos, en donde se acudió a los medios tradicionales, también por supuesto al internet y a la televisión de paga, para consumir contenido educativo por parte de las audiencias. Oscar, ¿dónde pueden ver completa el estudio y la encuesta, por favor? En el sitio de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.ift.org.mx, y también específicamente en un micrositio que tenemos dedicado a las audiencias, somosaudiencias.ift.org.mx. Ahí pueden consultar todos los datos muy, muy interesantes, muy rica la encuesta que tenemos en cómo los mexicanos estuvimos, hacia dónde llevamos nuestros hábitos de consumo de contenido audiovisual, ¿no? Bueno, es Oscar Díaz, el titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, con esta encuesta que es muy, muy reveladora. Vamos a la pausa, 8:12, ya volvemos.